Como parte del simulacro 2024, el Hospital de Pérez Zeledón aprovechó el procedimiento preventivo para poner a prueba su capacidad de respuesta ante una emergencia natural. El Hospital Escalante Pradilla, al igual que la mayoría de instituciones del país, se han unido en esta bonita actividad que creo que todos deberíamos de ser partícipes y cada una de las empresas, no solo en el sector público, sino privado, debería involucrarse. Creo que la prevención siempre es el baluarte, ¿verdad?, en mitigar un posible daño, una consecuencia ante un gran evento como un siniestro, un desastre que generalmente llega cuando uno no lo espera, ¿verdad? Y es que saber cómo está la capacidad de respuesta es uno de los elementos más importantes. La capacidad de respuesta de las diferentes instituciones. A nivel de, por ejemplo, nuestro hospital, nosotros elegimos una pequeña sección del hospital donde vamos a simular un desastre y obviamente ya el hospital previamente tiene equipos establecidos y protocolos establecidos de cómo actuar en estos casos. Entonces la idea es poner a prueba esos protocolos para ver cómo realmente funcionaríamos en caso de que ocurriera un siniestro de esta índole y si hay que ajustar algo en el proceso. En el centro médico destacaron lo valioso de la preparación. Sí, los desastres, sobre todo naturales, ¿verdad?, o los incidentales como incendios y demás, nunca avisan, ¿verdad? Si uno supiera que van a ocurrir, pues no ocurrirían. Evidentemente lo importante es tener los recursos y las capacitaciones adecuadas del personal que sepan qué hacer en esos momentos. El centro del simulacro en el Hospital Fernando Escalante Pradilla estuvo en el área de pediatría. En nuestro hospital sí lo vamos a hacer hoy en el salón de pediatría. Lo escogemos al azar, en otras ocasiones lo hemos hecho en emergencias, en otras ocasiones lo hemos hecho en consulta externa. En esta ocasión escogimos pediatría porque es importante que los funcionarios de todos los diferentes servicios sepan qué hacer y se involucren. El simulacro 2024 se realizó este miércoles 14 de agosto a las 10 de la mañana.